tocando el mismo son, pero en otra afinación, por decir así, en otra afinación o en otra postura, ¿no? Es la misma afinación que cambiaste. Ojo, nada más se cambia una cuerda y está cambiando otra posición, otra forma, otro sonido, ¿no? Entonces, mucha atención, ¿qué cuerda está cambiando? Fue la última la que hizo. No estoy cambiando de afinación, nada más le bajé la última cuerda como para que declare lo que es el menor. Y si nos vamos a la afinación chinalteco, sube, no sé a qué tono sube o a qué tono tiene que subir para quedar en chinalteco. Ahora sí ya estoy en chinalteco. Es la que estábamos viendo ahorita. Entonces ahora pongan atención en la guitarra de son, cómo se casan, como dicen aquí, se alinea la música, se compone la música cuando se toca una afinación distinta que es para su instrumento y la guitarra de son. Entonces, pues aquí no los maestros. Entonces, si tienen algo que decir, el maestro Máximo. Buenos días. Les voy a dar un poquito de explicación lo que les acaba de decir mi hermano. Discúlpenme que tal vez que a veces venimos desprevenidos por venir del campo y nos presiona el nervio. Quiero que por ahí nos den la razón. Esta afinación que les enseñó mi hermano, les mostró, es para el cambio, para que los instrumentos, por ejemplo, yo toco el requinto, tengamos una combinación. Yo le llamo combinación para que el instrumento no se oiga muy grave, porque yo aquí he visto en todo, discúlpame, ¿no? Que no estoy, a nadie le estoy atacando para rebajarlo, no. Le voy a aclarar, porque yo he visto y he andado allísimos en los fandangos, tanto aquí, en Tlacotalpa, Playa Vicente y donde quiera. Pero el único que he visto de que el Tlacotalpa es distinto porque anteriormente usaban el universal, que nomás transportaban los dedos. Agarrábamos nosotros con mi hermano y decíamos, en ese tiempo yo no podía tocar requinto, que nosotros por aquí le llamamos guitarra de cuatro cuerdas, guitarra de sombra. Y le decía a mi hermano, digo, ¿hasta cómo te vas a afinar ahí? Pues chinalteco. Si queda, búscale la altura. ¿No? Y ya agarraba él y se afinaba por chinalteco. Yo agarraba las alanas que traía, a veces me iba por dos, como les mostró el menor que le llamamos nosotros. Pero no saliéndose de la línea, bien acopladito con los hombres, escuchaba una combinación bien hecho. No se descuadraba, no nos descuadrábamos en la afinación. Si ellos estaban universal, nuestro instrumento parece que ya es. El instrumento que traían parece que ya iba hecho, la misma cuerda nos jalaba el sonido como estaba la universal. Y muchas personas veo, y como están tocando, préstame tu naranja, o préstame tu requinto.
Por ejemplo, como él estaba tocando en chinalteco, aquí me iba a ir en mayor normal. Y si él se va a tocar en chinalteco mayor, yo me voy por dos. Pero bien alineadito, bien acoplado, bien afinado, para que no se distorsione la música. Ese es el chiste de la música jarocha. Anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos, así lo acostumbraron, así aprendieron, así les enseñaron. Así les enseñaron, yo creo. Esa maestría vino de una raíz muy... ¿Quién sabe cuántos años tiene? Nosotros eso es lo que venimos cuidando hasta ahorita. Como allá tataranieto, no sé qué somos nosotros de ellos. Pero gracias a Dios nosotros todavía estamos celosos por eso. Y por eso nos ven ustedes los nuevos. Pongan atención que cuando vemos una discordia en un fandango, para no echarnos a ver, mejor nos abrimos, nos vamos a un lado. Porque hasta ni para cantar nos da, no vamos a decir que somos profesionales en los versos, pero sí. Agarramos y nos abrimos a un lado. ¿Por qué? Porque no está. No es para nosotros, no está. Sin embargo, nosotros vemos una música, hemos hecho varios fandangos nosotros mismos, hasta ahorita. Gracias a Dios ya mis sobrinos ya van por el camino de nosotros y ojalá. Qué lástima de que ninguno se preocupe de que siquiera quedara la guitarra para que aprenda. Pura jarana. Pero sí ya van con el entendimiento que ya le van a aprender a sus papás. Sí. Esa explicación que yo les doy, que no se los olvide, no nada más en la tercera puede jalar al mosquito en mayor, no, se le puede buscar tonal, pero sí que esté bien alineadito con la jarana principal, o sea el requinto, como le llaman ustedes. Por ejemplo, si la tercera no te da en mayor, pone variación. Hay una tercera que se llama variación. Y mira, y hace una combinación. ¡Qué chingón hace! Les digo porque mi papá así. Una ocasión fuimos a un velorio de... Anteriormente les tocaban los muertecitos. Y nomás yo estaba... Él estaba con una jarana 3/4, muestre quién es. Y yo tenía eso. Vale, creer que a medianoche se levantó el Mercedes y nos vino a ver. Dice, no, allá en los palos, estaba en un rancho. Dice, ustedes deben creer que allá se oye que están varias jaranas y nomás ustedes no le están dando. ¿Qué más? Y nomás porque nos habíamos combinado bien. Mi papá en variación y yo en chinalteco, como le mostró mi hermano, chinalteco menor. Y mi papá lo tenía en variación la 3/4. Y desparramaba, dice a su boca de él, desparramaba bonito la música. Se oye bien bonito, bien padre de veras. No porque yo lo hago, sino que esta explicación que se les grabe. Porque, pues nosotros, quién sabe, ¿no? Bueno, en la vida de todo hay, tanto nuevo, Dios no se fija quién se va a llevar, ¿no? Pero de todas maneras, ya que el compañero se preocupó de que los invitó, que estén presentes aquí, algo que les quede, aprovechen, porque esto, una vez venimos a dar esto, dos, no nomás esto, ojalá que se siga haciendo y ojalá que Dios nos preste vida. ¿Para qué? Para que nosotros les sigamos explicando más todavía, porque uno nunca acaba de aprender, ¿sí? Y qué bonita es la música cuando ustedes lo agarran de raíz. No nomás por decir, no, ya pueden tocar. No le vaya a pasar como un amigo aquí en el, un muchacho. Dice, no, yo ya puedo tocar. ¿Tú qué me vas a decir? Digo, a ver, toca un agua nieve, niño. Está grandote, muchacho. Dice, ¿qué son es eso? Que no le vaya a pasar así, ¿eh? No le vaya a pasar así porque ya ustedes están a medio camino. El sobrino de Dios me pantalló. Digo, dice, no, es que yo puedo tocar nada más el colá y la bamba. ¿Y qué chiste tienes con eso? No sabes nada. Del principiante. Y sí, por eso yo explico eso, que la jarana tiene su chiste. Tiene una gracia. Y si ustedes se lo graban bien, van a sacar más. Ahorita poquito a poco quiero que les quede grabado. Tanto en el que sabe tocar guitarra, tanto porque sabe tocar mosquito. Yo me da lástima como estos niños,
que nomás los oyeron y ya. Pero a veces pasa eso. Pasa eso. ¿Saben por qué? Porque son alumnos y ya son maestros. No saben las bases principales. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos esa suerte que lo tuvimos, mi padre. A pesar que era rígido, sí nos enseñó. Desde la afinación, desde el principio, la base principal, que es la afinación. ¿Sí? Eso es lo que pude explicar por aquí.